Bueno, ya son las 8 de la mañana, vamos a dar inicio con la sesión académica del día de hoy que se titula Medicina Complementaria en las Enfermedades Alérgicas. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora Marisela Hernández Robles, para la realización de esta plática. Y mi nombre es Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. A manera de introducción, vamos a ver que en los últimos 25 años se ha observado una gran proliferación de información acerca de este tema, de la medicina complementaria y alternativa, que la vamos a estar viendo a lo largo de la plática con las siglas MSA en la literatura profesional, sobre, sobre todo en plataformas de gran auge como lo es PubMed, como podemos ver aquí en la tabla, que va de dos años en dos años. Desde 1991, tanto la medicina complementaria y alternativa sola como la relacionada con las enfermedades alérgicas, que son las, las columnas en rojo, ha ido aumentando, llegando en el 2015 hasta casi 3.000 artículos por, por año. Entonces, es un tema que ha tenido pues mucha investigación en, en la última década o en, en los últimos años. Y esto, ¿por qué? Se cree que es debido a que existe un mayor interés de la población en los enfoques que ha tenido esta medicina complementaria y alternativa para la atención médica, debido al reconocimiento que la medicina convencional que utilizamos eh, se ha visto que tiene pues sus limitaciones y debido también a la influencia de la diversidad cultural. Esta medicina complementaria se utiliza en muchas culturas. Se cree que esto es debido a la creencia de que presentan, al utilizarla, algún beneficio clínico y que llegan a presentar un daño mínimo o nulo. Entonces, pues se pone en una balanza y las personas suelen utilizar este tipo de, de alternativas. También se está expandiendo, eh, además de en otras enfermedades crónicas que son incurables, como el cáncer, las enfermedades renales, artritis reumatoide. Eh, en el área de la alergia y la inmunología también se está teniendo un mayor uso de este tipo de técnicas. Y no solo debido a su eficacia clínica, sino también a los efectos adversos que se han venido observando al utilizar estos tratamientos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 80% de la población mundial recurre a la medicina complementaria y alternativa para su salud, esto de manera general, y la principal eh, medicina que utilizan son remedios a base de hierbas. Entonces, en lo que es la atención médica, vamos a tener tres tipos de medicinas, la medicina alopática, que se considera como una desviación de la medicina tradicional en estas poblaciones que utilizan sobre todo, eh, pues, la medicina tradicional china, en donde esta misma es la principal para, para atender sus enfermedades. La medicina alopática también es conocida como occidental o como convencional, es la que ejercemos todos nosotros. Por parte de las modalidades alternativas, estas se han visto que se usan en países en desarrollo como enfoque principal, debido a muchas causas socioeconómicas. Estas, como su nombre lo dice, sustituyen a la medicina convencional mientras que las prácticas complementarias se van a caracterizar por eh, usarse como apoyo a la medicina convencional. Y como podemos ver en esta imagen, las medicinas complementarias y alternativas van a ser muy cambiantes en todo el mundo, dependiendo de la región donde nos encontremos, por ejemplo, en el área de Brasil y Latinoamérica sobre todo utilizan lo que es la remolacha o el betabel y también pueden llegar a usar mucho eh, medicinas a base de ajo. Mientras que en Estados Unidos lo que son probióticos y vitaminas se utilizan con mucho auge. De igual manera en Europa la medicina, este, la yoga o la medicina mental se utiliza también de gran, con gran eh, importancia, igual las vitaminas y los probióticos. En África también llega a utilizarse mucho lo que es el jengibre y las medicinas de igual manera a base de hierbas. Aquí en, en, en el continente, este, es asiático perdón, se puede llegar a utilizar mucho también la miel y aquí es donde sobre todo se va a utilizar la medicina tradicional china que vamos a ver más adelante que se compone de, varias, de varios tipos de medicinas. Y igual en Australia, pues vitaminas y probióticos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a definir a la medicina complementaria y alternativa como la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas que van a estar basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, ya sea que éstas sean explicables o no y que se van a utilizar tanto en el mantenimiento de la salud así como en la prevención, diagnóstico, mejora o tratamiento de enfermedades tanto físicas como mentales. Los tipos de medicinas complementarias y alternativas se van a caracterizar casi siempre por ser naturales, la mayoría van a tratar de ser no invasivos y se van a basar sobre todo en experiencias positivas previas y en creencias, en creencias personales. Perdón. De manera general, también se define como una gama de terapias, prácticas y sistemas de atención médica que se van a utilizar para promover y mejorar la salud fuera del alcance de la medicina convencional actual. Puede haber tanto terapias físicas como lo viene siendo la acupuntura, la acupresión, entre otras, la medicina base de hierbas, que como su nombre lo dice, pues van a ser hierbas que se ha visto que pueden ejercer alguna mejoría en cuanto a algunas enfermedades y también existen terapias nutricionales como por ejemplo la ayurveda que es una medicina que también vamos a revisar más adelante pero que de manera general eh, te explica que prácticamente eres lo que comes se basa sobre todo en la en, la, eh, en el hábito nutricional de las personas eh, esta medicina complementaria y alternativa va a tener eh, va a ser difícil que tenga una definición aceptada y por lo mismo va a ser difícil definir cuándo estas terapias pueden ser aceptadas en la medicina convencional, debido a, debido a que tienen que pasar por muchos procesos y muchas regulaciones de estas terapias y va a haber un aumento en el riesgo de los efectos adversos de estas terapias. Ahora, en los niños se ha visto que puede haber un mayor uso de estas terapias por varios factores debido a que en este grupo de edad, sobre todo en asma, puede haber un alto número de ataques y una enfermedad mucho más grave. Sin embargo, también la edad, el género, el nivel sociocultural o el nivel socioeconómico o situación financiera de los padres, el tener o no una seguridad social y el nivel educativo de los padres también puede influir a que estén usando mucho más este, este tipo de alternativas. También el, eh, la, el involucro de los sentidos como el olfato, el sabor o la, si la aplicación de este tipo de terapias son dolorosas o no puede llegar a influir si se utilizan o no en los niños. En cuanto a la epidemiología general, en esta encuesta se estimó que un 60% de los profesionales informó haber visto reacciones adversas en sus pacientes. El 81% de estos reflejaron que sus pacientes estaban usando medicina complementaria y alternativa, siendo las hierbas medicinales las más utilizadas, excediendo el uso de, sobre todo de vitaminas con el uso de probióticos y suplementos de aceite de pescado en más de la mitad de los encuestados. De acuerdo a cada región, se estima que en Estados Unidos el 33% de la población ya había utilizado algún tipo de medicina complementaria o alternativa. En su vida y hasta un 18% utilizaban productos naturales, incluyendo por lo menos una medicina herbal en el último año. Mientras que en Alemania este uso de medicina complementaria eh, es mucho más alto, hasta el 70% lo habían utilizado dentro del último año. En Reino Unido cambian un poco los porcentajes con una prevalencia del 20 al 28%, mientras que en Canadá solamente se había visto en un 12% de la población. Que eh, habían practicado esta medicina complementaria y alternativa en el último año, mientras que en los países asiáticos o en países de vías de desarrollo se han encontrado tasas de uso mucho más altas, sobre todo por, por la cultura, porque ya eh, son muy dados a utilizar este tipo de, de alternativas. Se ha visto que hasta el 80% de las poblaciones van a depender de estas medicinas alternativas como el tratamiento principal, dejando a un lado la medicina convencional y en, específicamente de acuerdo a cada país, tenemos un 76% de utilización en Japón, un 75% de utilización en Corea del Sur y en Malasia hasta un 56% de la población. Ahora, dentro del área de alergias e inmunología, se ha visto, se ha observado una alta incidencia sobre todo en el uso de hierbas. En el Reino Unido se estima que hasta el 49% de los pacientes con asma las han utilizado y hasta un 30-50% de los pacientes con alergias en toda Europa. Se han utilizado en esta área sobre todo suplementos de vitaminas C y D, probióticos, aceite de pescado, el butterboard, cafeína y capsaicina, siendo estos últimos tres los que tienen un grado variable de eficacia, pero realmente los demás sí se ha visto que tiene alguna eficacia en las enfermedades alérgicas. Ahora, de acuerdo a, a esta encuesta, los que más se utilizaron fueron las hierbas en un 67%, las vitaminas en un 62%. Los probióticos en un 57%, en el caso del aceite de pescado o aceites de omega 3 en un 57%, y la equinasia en un 38%. Y dentro de este grupo de pacientes con alergias, enfermedades alérgicas o atópicas, hasta el 59% de los encuestados dijeron que habían visto alguna reacción adversa en relación con este tipo de tratamientos. Les comentaba que la regulación en este tema es muy importante debido a que en todo el mundo hay una mala regulación en la fabricación de este tipo de medicamentos, ya sea tanto en sus ingredientes como en la forma de distribución de estos medicamentos, los envases en los que los, en los, que los someten o las condiciones en las que estos se trasladan. Esto con frecuencia va a conducir a la contaminación de, con productos tóxicos, incluso con medicamentos de venta libre. Encontré una bibliografía donde refería que estos podían estar contaminados incluso con medicamentos tan fuertes como la morfina. Este tipo de contaminación se va a ver con mucho más frecuencia en la medicina tradicional china e india. Y esto va a ser mucho más difícil para nosotros que podamos determinar la causa de, verdadera de las reacciones adversas que los pacientes puedan presentar. Algunas de las contaminaciones que se han encontrado con más frecuencia son las de medicamentos, dentro de ellos los AINES y los esteroides. También contaminación con polvo, con algunos parásitos como Yardia lamblia, algunas bacterias como E. coli y metales pesados, así como plagas. Esta es una encuesta nacional que hizo la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, en donde pudieron eh, constatar que el uso de esta medicina complementaria y alternativa está creciendo. En esta encuesta se, se examinaron tanto los patrones de uso de los pacientes, así como los efectos adversos que se han desarrollado. En esta revelaron que el 81% de los profesionales tenían pacientes usando terapias de medicina convencional medicina complementaria, perdón, sobre tratamientos convencionales. Sin embargo, algo muy importante que destaca esta revisión es que muchos de nosotros ni siquiera le preguntamos a los pacientes si están utilizando algún tipo de terapia complementaria. El 60% de los encuestados, como les comentaba, no preguntan a sus pacientes sobre el uso de estas prácticas y cuando se hacen no tienen un formulario estándar para poder registrar las condiciones en que lo consumen y los probables efectos adversos que pudieran presentar. Se les preguntó también, eh, de acuerdo a los productos naturales, si ellos desaconsejaban su uso, que serían las columnas en naranja, la columna en verde, si no, no lo aconsejaban, pero tampoco lo desaconsejaban si otros profesionales de la salud lo aconsejaban y por eso ellos lo aconsejaban, si ellos lo recomendaban en las columnas moradas, si ellos tenían pacientes que usaban este tipo de, de sustancias en la columna un poquito más roja y en la columna azul, si alguno de, lo, de las personas del staff, en este caso pues pueden incluirse enfermeras, nutriólogos o todo el personal de apoyo del médico conocían algún tipo de estas terapias. entonces, aquí podemos ver eh, la medicina tradicional china, las vitaminas, los probióticos, la, los omega-3 y la equinacia. y podemos ver cómo, por ejemplo, la medicina tradicional china eh, es la más utilizada por este tipo de pacientes. todo esto son resultados de productos naturales. mientras que en los resultados de las mismas preguntas hacia medicina mental y corporal, eh, la mayoría estaban en color verde, en donde ellos nos, nos refieren que ni, no lo aconsejaban ni lo desaconsejaban a sus pacientes. Y aquí se encontraba sobre todo la meditación, la realización de yoga, la acupuntura, la respiración profunda, terapias de relajación e incluso terapias en donde los pacientes oran. Este, estas otras tablas también son dentro de esta encuesta que se le realizaron a los alergólogos, donde podemos ver eh, las razones por las que los pacientes utilizaban este tipo de terapias. La mayor parte de ellos eh, la, decían que las utilizaban por el deseo de utilizar productos más naturales. En segundo lugar, eh, la utilizaban por recomendaciones de amigos, familia o de, de redes sociales. Eh, también la, las llegaban a utilizar por el miedo a las terapias de medicina convencional. Y en cuarto lugar, eh, los pacientes usaban este tipo de alternativas debido a que creían que eran mucho más seguras que las terapias convencionales. Entonces, son razones que nuestros pacientes nos pueden dar para estar utilizando este tipo de medicina complementaria o alternativa. Ahora, en cuanto a las indicaciones por las cuales los pacientes las usaban. En primer lugar estuvo la rinitis alérgica, en segundo lugar estaba el mantenimiento del bienestar y de la salud, en tercer lugar estaba el diagnóstico de asma, en cuarto lugar el eczema y en quinto lugar la alergia alimentaria. Y en sexto lugar la prevención de estas mismas alergias. Eh, en esta misma encuesta se refiere que el 99% de los médicos desea tener un recurso confiable. Con acceso que sea accesible en Internet para poder verificar los ingredientes, los efectos secundarios, las interacciones y datos de eficacia basados en la evidencia de este tipo de medicinas. Y desde el 2008, la Academia Americana de, de Alergia, Asma e Inmunología proporcionó esta base de datos, denominada eh, da, Base de Datos Integral de Medicamentos Naturales, que podemos encontrar en Internet. Y aquí podemos eh, buscar cualquier. Eh, medicina alternativa o complementaria y nos va a desplegar una lista tanto de beneficios, efectos adversos y la eficacia que hay en cuanto a ellos. Ahora, dentro de la medicina alternativa y complementaria hay muchas modalidades. Como podemos ver en esta tabla, aquí están ordenados por, eh, por orden alfabético, en donde tenemos, pues, de las más importantes la acupuntura y la cupresura, las. Eh, los trasplantes autólogos tanto de sangre como de orina la medicina ayurvédica la medicina herbal china eh, entre otras la aromaterapia la kinesiología hipnoterapia hidroterapia son infinidad de, de medicinas complementarias o alternativas que pueden llegar a utilizar nuestros pacientes y en esta otra tabla las podemos dividir de acuerdo al principal uso que tienen si se utilizan como una medicina tradicional alternativa, pues tenemos tanto la medicina tradicional china como la india. La homeopatía también se incluye en, este, en esta subclasificación y la ayurveda. Mientras que terapias que se enfocan sobre todo eh, a nivel corporal van a ser los quiroprácticos, los masajes, el tai chi, la yoga, la hidroterapia, terapia con ozono, entre otras. En cuanto a las terapias con dieta y hierbas, se encuentran pues, los suplementos dietéticos, incluso terapias con dieta, macrobióticos o productos de miel de abeja o de productos de abeja. En cuanto a las energías externas, aquí vamos a incluir la, la terapia electromagnética, la terapia Reiki, el Feng Shui y las terapias con ultrasonido, entre otras, mientras que las eh, medicinas complementarias que utilizan como enfoque la mente puede ser la meditación, la hipnosis, los ejercicios de respiración, ejercicios de juego o técnicas de relajación, movimientos de los ojos y también eh, prácticas espirituales. Los, las modalidades que se dirigen sobre todo hacia los sentidos, pues van a ser todas estas terapias que se dirigen ya sea a la vista, al olfato, al tacto y al sabor. Eh, hay muchos artículos en donde se evidencia que, es, que este tipo de, de medicina complementaria, sobre todo la medicina tradicional china, que es una de las más antiguas, que tiene hasta 20.000 años de uso, tiene efectos sobre el sistema inmune. En esta gráfica podemos ver cómo puede llegar a, a bloquear o a disminuir la actividad de las células natural killer, de los neutrófilos, eosinófilos, de las células mastocíticas, incluso puede llegar a inhibir la producción de IG y de igual manera puede llegar a estimular tanto a las células T reguladoras y a las células TH1 para que éstas a su vez puedan disminuir el efecto TH2 y TH17. Dentro de la medicina tradicional china podemos tener, bueno dentro de ellas se incluyen varios tipos de medicinas complementarias como lo van a hacer la medicina basada en hierbas, la medicina eh, de acupuntura y la acupresura y estos son unos términos que tenemos que conocer para poder entender este tipo de terapia, uno de ellos es el concepto del yin yang que como lo podemos ver en esta imagen supongo que todos conocemos este, este dibujo en donde de manera práctica este dibujo nos refiere que en el cuerpo humano debe de haber un equilibrio eh, Pueden ser cuestiones dicotómicas de frío-calor, pueden ser cuestiones de las piernas con el equilibrio con los brazos, entre otros. Eh, también hay otro término denominado Ki, que es una fuerza de vida, el, el concepto de los meridianos, que son puntos eh, abstractos en, entre los órganos que pueden conducir energía. Eh, también tenemos algunos elementos que intervienen en este tipo de medicina, como lo vamos a ver en las imágenes uh, que siguen, como metal, madera, agua, fuego y tierra. Y también algo importante es que van a, uh, estos, estos cinco elementos van a, a tener interacción con las, las seis como condiciones ambientales para que en el cuerpo humano pueda haber un, un equilibrio. Dentro de esto se encuentra el viento, el calor del verano, el frío, el fuego, la humedad y la, la sequedad o la aridez del medio ambiente. Entonces, se dice en la medicina tradicional china que la combinación de estos dos puede llegar a generar un equilibrio en el cuerpo humano para que esté saludable. Y si alguno de estos se sale de esta... De esta asociación o de esta interacción es cuando se llegan a presentar las enfermedades. También se dice que son siete emociones las que tienen los seres humanos, dentro de las que se encuentran la felicidad, el enojo, la preocupación, ansiedad, la tristeza, el miedo y el terror. Y de igual manera, si alguna de estas destaca más en, en los seres humanos, puede llegar a haber una alteración de este equilibrio. Y de esta manera pueden llegar a desarrollar enfermedades. Ahora, dentro de la acupuntura se incluye el concepto de los meridianos, que son estos canales que les mencionaba que unen a los órganos y transportan energía. Entonces, de acuerdo a la acupuntura, hay varios, varias técnicas, pero la más conocida es la aplicación de este tipo de agujas en cada uno de los puntos de estos meridianos. Y esto es para estimular a que estos órganos puedan funcionar de manera adecuada, pero de igual manera puede hacerse por medio de toques electromagnéticos o también compresión por parte de otra persona con, con las manos, que en este caso sería la cupresión. Y como podemos ver en estas imágenes, ya existen algunos puntos descritos tanto para la urticaria que son estos que se observan en la imagen para poder controlar la enfermedad por medio de la acupuntura. Estos de la derecha son puntos relacionados a la rinitis alérgica, que son en la parte alta de la espalda y en la cara sobre todo, mientras que los puntos de acupuntura para el asma se van a distribuir a lo largo de la espalda, brazos, en el pecho y justo por debajo de la rodilla. Entonces, para la acupresión eh, es la, la aplicación de fuerza que se denomina reflexoterapia en estos mismos puntos de los meridianos del cuerpo. Y como podemos ver, pues son en, en todo el cuerpo, en, todo, eh, en cualquier zona, en las manos, en los brazos, en los pies, y cada punto tiene su nombre, que pues está en, en chino, entonces pues está difícil de pronunciar y también se han descrito terapias conventosas para poder estimular estos mismos puntos sin embargo así como se ha visto que pues pueden llegar a tener un efecto benéfico también elevan el número de efectos adversos que se pueden llegar a presentar ahora en cuanto a la ayurveda es una terapia sobre todo nutricional en la que nos habla acerca de que tú eres o actúas de acuerdo a lo que comes eh, para poder individualizar a los pacientes de acuerdo a esta medicina tradicional o complementaria, eh, se tiene que calcular el dosha. El dosha es como la combinación de los elementos en los que se puede basar una persona. En el caso de esta personalidad tipo capa, el dosha pre predominante es el agua, aquí en el pita es el fuego y aquí en el dosha es el viento. Entonces, de acuerdo como a, al, al subtipo de, de, al tipo de cuerpo que, que se pueda tener en las personas es lo que se recomienda que ellos eh, coman para que puedan tener un equilibrio y un balance en su cuerpo entonces este tipo de terapia nos sugiere que la comida es medicina y las principales hierbas que se utilizan en este tipo de, de medicina complementaria es por ejemplo el cardamomo la eh, la cúrcuma, la canela, el árbol de NIM, el jengibre y la salvia. Sin embargo, después de haber hablado de, todos, de todas estas medicinas por sí solas, existe un término que se está desarrollando en la literatura que es la medicina integrativa, en donde esta intenta eh, ser una disciplina relativamente nueva que intenta combinar este tipo de medicina complementaria y alternativa con la medicina alopática y occidental que es la que nosotros ejercemos. Entonces, aquí nos, nos ponen en este glosario los principales tipos de medicina complementaria que se han llegado a relacionar con la medicina convencional y es una sugerencia de que pues nosotros empezamos, empecemos a, a conocer este tipo de medicinas porque las personas las utilizan en gran medida. Y tenemos que saber tanto los beneficios que pueden ofrecer como los efectos adversos que pueden llegar a desarrollar. Vamos a revisar algunos estudios en donde se han utilizado este tipo de prácticas alternativas dentro de las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, este estudio se realizó en Turquía, en donde se estudió eh, la medicina complementaria y alternativa que se usaba en niños con asma. Se incluyeron un total de 164 niños de 4 a 10 años con un promedio de 6.3 que tenían un diagnóstico previo de asma y a ellos se les preguntó qué tipo de, de medicinas complementarias utilizaban. Bueno, no a ellos, más bien a los padres y se encontró que la miel es una de las terapias biológicas que son preferidas hasta en un 36.6% de estos pacientes, seguido de la melaza en un 16.9%. Y en esta se encontró que el principal motivo por el que les daban miel a sus hijos eran por la presencia de tos. O sea, la, la miel se las otorgaban como una manera de disminuir los excesos de tos. Este otro estudio es un estudio muy similar, pero este se realizó en Canadá. Aquí se incluyeron 161 niños y de estos el 76% de ellos había utilizado alguna vez la medicina complementaria y alternativa. Dentro de este estudio, los, los, las modalidades que fueron más utilizadas fueron los humidificadores, los purificadores de aire y las multivitaminas, eh, con los porcentajes que se puede ver de este lado. Los humidificadores se usaban en un 80% de los pacientes, los purificadores de aire en un 48% y las multivitaminas en un 44%. Y también en este estudio se pudo observar que con este tipo de, de técnicas había muy pocos efectos secundarios, por lo que ellos aconsejan que se utilicen. Ah, bueno, es, de este lado son los que alguna vez habían utilizado la medicina complementaria y estos son los que se utilizaban eh, de manera frecuente. Y pues realmente son los mismos los que salieron con mayor frecuencia. En este mismo estudio se, se, se estudiaron algunas variables que pudieran relacionarse con este mayor uso de, de medicina complementaria y podemos observar que las que tuvieron resultados eh, significativos fueron el uso de la familia de esta medicina complementaria, la presencia de un episodio agudo, la edad de los niños y también el, el año del nacimiento que fueron los que tuvieron por resultados significativos en pacientes que alguna vez habían usado esta medicina complementaria alternativa y en los que la usaban frecuentemente, casi fueron los mismos factores, a excepción del episodio agudo. Y en esta otra tabla donde se pueden ver, eh, se hizo el análisis multivariado, en donde eh, solamente la única que no tuvo resultado significativo. Fue el sexo femenino, pero los que sí tuvieron resultado significativo fueron la edad, el uso de la familia de algún tipo de medicina complementaria y alternativa y algún episodio agudo. Ahora, dentro de la alergia alimentaria, existen muchos estudios donde se utilizan estas fórmulas a base de hierbas y las fórmulas a base de hierbas e inducidas con butirato. Estos. Eh, estas fórmulas se ha visto que pueden llegar a prevenir la anafilaxia en modelos murinos de alergia sin embargo aún no han sido aprobadas para su estudio en humanos apenas están aprobados por la FDA como medicamentos botánicos en, in en investigación y los que se utilizan en este tipo de fórmulas son estos que están a su, a su izquierda en donde pues algunos de los importantes eh, que tienen el singiver officinale, un tipo de, de canela el felodendron chinese, incluso este, el 2, es una cáscara de una planta. Entonces, pueden usar infinidad de cosas como medicinas herbales, como pueden ver. Ahora, dentro de la dermatitis atópica en los niños, podemos ver también un gran uso de esta medicina complementaria. En este estudio se incluyeron 187 niños con dermatitis atópica y se encontró que el 18.7% de ellos, es decir, 35% de ellos, habían utilizado anteriormente algún tipo de esta medicina complementaria. Sin embargo, este tipo de, de medicinas no están recomendadas como terapia estándar en las guías o en las directrices de la dermatitis atópica y se, utiliza, se ha visto que se utiliza comúnmente debido a la preocupación de los efectos secundarios que puedan generar sobre todo los corticosteroides y al curso clínico crónico de la enfermedad y dentro de las más utilizadas fueron los probióticos y la medicina herbal china y también otras dentro de las que se incluyeron eh, pues algunas cremas herbales también en, en este fue el primer estudio que revela que los niños con dermatitis atópica y antecedentes de tratamiento con medicina complementaria y alternativa tenían una dermatitis atópica más grave y niveles más altos de inmunoglobulina E, así como niveles más altos en los cuestionarios de calidad de vida. Como podemos ver aquí en las gráficas, del lado izquierdo está sin el uso de medicina complementaria y del lado derecho de cada, grafa, de cada gráfica está con el uso de esta medicina complementaria. Entonces, en las tres variables o en los tres puntos de búsqueda que son el ScORA, la IG Total y el cuestionario de calidad de vida, el uso de esta medicina complementaria nos orientaba a un peor pronóstico en estos pacientes. Además, se sugirió que los niños que tenían dermatitis atópica y eran, eh, eran utilizadores de esta medicina complementaria estaban más asociados con fobia del cuidar del cuidador a los corticosteroides tópicos, como lo indica una mayor prevalencia en la suspensión de este tipo de tratamientos. Por lo que los médicos deben de compartir información sobre el historial y los antecedentes de estos tipos de terapia, sobre todo en los pacientes con dermatitis atópica, así como proporcionar información adecuada sobre su enfermedad y llevar un adecuado seguimiento con estos pacientes. Ahora, dentro de la enfermedad de la rinitis alérgica, también se han estudiado muchos tipos de medicina complementaria. Como podemos ver en esta, la rinofototerapia se pudo encontrar que tenía un efecto inmunomodulador e inmunosupresor. Esta fototerapia inducía la apoptosis de los linfocitos T, reduciendo el número y función de las células dendríticas y aumentando la producción de las citocinas inmunomoduladoras. En, esta, en este estudio se utilizó un cuestionario para eh, poder mm, medir el, los síntomas de la rinitis que presentaban estos pacientes. Y después del tratamiento se pudo observar que todos los síntomas habían disminuido. Dentro de ellos, la rinorrea, los estornudos, el prurito nasal y la obstrucción nasal. Y estos efectos fueron vistos con mayor frecuencia en la rinitis perenne a comparación de la, de la estacional. Entonces, como conclusión en este artículo, ellos sugerían el uso de, esta, de este tipo de terapias cuando el, la medicina convencional no podía disminuir sus síntomas. Eh, este otro estudio utilizó la aplicación de toxina botulínica en los pacientes con rinitis alérgica y se comparó con el uso de fexofenadina a dosis única durante el día y también al uso de triamcinolona como spray nasal. Y como podemos ver, se incluyeron a 150 pacientes con este diagnóstico. Fueron divididos en tres grupos iguales, que son los tratamientos que les comentaba: la inyección intranasal, dosis única de Botox, la fexofenadina una vez al día y el spray de, tri de triamcinolona una vez al día. Todos los pacientes fueron seguidos cada dos semanas hasta el final del tercer mes y se evaluaban en cada visita que tenían con el médico. En cuanto a los resultados, a las dos semanas todos los grupos habían presentado mejoría en la gravedad de los síntomas y la calidad de vida. Y con respecto a la gravedad de los síntomas, el, el que tuvo una puntuación más baja fue Tremsinolona, seguido de Fexofenadina y por último el grupo del Botox, pero la calidad de vida había mejorado en los tres grupos de manera eh, significativa. Al final del estudio hubo una reducción en la gravedad de todos los síntomas tanto de la rinitis alérgica como incluso de los síntomas oculares y concluyen en este estudio que la toxina botulínica puede ser una te terapia alternativa para el tratamiento de esta rinitis alérgica cuando los antihistamínicos o los esteroides nasales pueden llegar a ser ineficaces. Dentro de los, del uso de probióticos en las enfermedades alérgicas, uno de los que más se ha visto que tiene eficacia son la mezcla de Bifidobacterium en niños con rinitis estacional y asma intermitente. Estos niños eh, fueron tratados con esta mezcla de probióticos, dándoles un sobre al día durante cuatro semanas y pudieron observar que había mejora de los síntomas y también mejora en la calidad de vida. Hay otro tipo de mezclas de, de probióticos como lo es esta, la NBP1703. Esta se llegó a utilizar en adultos con renitis alérgica perenne y evaluó tanto la eficacia como la seguridad de un curso de tratamiento de cuatro semanas con esta mezcla que incluía B. longum y lactobacillus plantarum. Se compararon con un placebo y de resultados obtuvieron que las puntuaciones de la calidad de vida y del RCAT mejoraron en el grupo de tratamiento. De igual manera se observó que los niveles de IgE para el dermatofagoide se redujeron y de igual manera los niveles séricos de interleucina 10 aumentaron a comparación con el placebo. Eh, otro tipo de probiótico que se ha utilizado es el lactobacillus paracasei. Este se utilizó vía oral durante seis semanas y se vio que podía llegar a ser tan efectivo como la cetiricina en niños menores de 5 años, para el tratamiento de rinitis alérgica perenne. De igual manera, el lactobacillus helvético se llegó a utilizar durante 16 semanas en rinitis y se observó que mejoraron los síntomas nasales, así como hubo una disminución en el recuento de los eosinófilos en los fluidos nasales y en sangre periférica a comparación del placebo. Eh, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estos estudios prácticamente pues son pequeños y aunque sí muestran eficacia, hacen falta estudios mucho más grandes o metaanálisis que nos puedan asegurar que llegan a tener alguna eficacia en los pacientes. Eh, en esta otra tabla, algo importante que hay que destacar es que nos, nos, nos sugieren que la terapia de combinación de estos probióticos con la inmunoterapia puede llegar a mejorar la puntuación de los síntomas nasales, disminuyendo las citocinas de tipo IgE y las TH2 específicas. Eh, como podemos ver en estos últimos dos estudios, el tipo de probióticos que se utilizaron en combinación con, con las inmunoterapias fue el cebutiricum y el, el la Actobacillus ransom. De este otro estudio es moxibustión indirecta. En este tipo de estudios se utiliza el calor, que es generado por la quema de palos de moxa para estimular de igual manera los puntos de acupuntura en la superficie del cuerpo, estimulando estos meridianos que les comentaba y estimulando también la energía vital para ajustar las funciones fisiológicas y bioquímicas de los trastornos del cuerpo con el fin de evitar estas enfermedades humanas. Cuando es indirecta significa que la separación del cono de la moxa que se vendría siendo este conito eh, y los puntos de moxibustión subcutáneo se puede poner eh, algo en medio para evitar los efectos adversos principales que son las quemaduras. En este caso pusieron unos, eh, unas rebanadas de jengibre entre el palo de moxa y el, eh, los puntos de, de, de estos meridianos. En cuanto a la medicina herbal, pues hay infinidad de hierbas que se pueden utilizar para tratar las enfermedades alérgicas. Sin embargo, en esta revisión sistemática nos sugieren que estas hierbas medicinales deben de durar por lo menos 12 semanas para que puedan tener un efecto benéfico en los pacientes. Hasta la fecha existen varias terapias herbales para tratar a los pacientes, sobre todo con rinitis, y estas son de uso mayor en países occidentales y de Asia. Los mecanismos de acción de estas medicinas herbales incluyen efectos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunológicos, y estos van a interferir con la hipersensibilidad tipo 1 inhibiendo la producción de las células inflamatorias y también inhibiendo la liberación de las citocinas. En esta revisión sistemática se demostraron efectos beneficiosos de la medicina herbal para el tratamiento de la rinitis alérgica ya que se vio que mejoraron los síntomas nasales individuales, también los síntomas oculares y la calidad específica de la, de la enfermedad. En este otro estudio compararon la eficacia de la espirulina, que también es un polvo hecho a base de, de una planta, versus la eficacia de la cetiricina. Fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que se hizo en 53 pacientes que tenían rinitis alérgica persistente. Y en este estudio se dividieron en dos grupos, un grupo que utilizaba espirulina 2 gramos por día y un grupo, grupo control que era tratado con cetiricina 10 miligramos al día durante dos meses. Aquí se pudo observar que la prevalencia de los síntomas nasales de rinorrea, obstrucción y reducción del olfato mejoró en comparación con el grupo control, en el grupo experimental que en este caso sería el de la espirulina. Como podemos ver aquí, todos los, los porcentajes eh, son mucho menores que los, los números con la cetiricina. Además, después de un mes de tratamiento, se estudiaron los niveles séricos de algunas citocinas y de algunas interleucinas, y se pudo ver que los niveles de interleucina 1 alfa, 1 beta e interleucina 4 fueron más bajos, así como los niveles de interleucina 10 fueron mayores en el grupo experimental. Y este artículo concluye con que la espirulina puede llegar a ser más eficaz que la citricina para mejorar los síntomas cardinales de la rinitis alérgica, por lo que puede ser considerado como un tratamiento alternativo. En cuanto a los lisados bacterianos, también se han utilizado con gran auge en las enfermedades alérgicas. Este es una revisión sistemática y metanálisis en donde se incluyeron 19 artículos con un total de 1.728 pacientes y fueron divididos en grupos eh, los cuales estaban en tratamiento con el lisado bacteriano y un grupo control. Solo tres estudios de estos eran sobre remitis, la mayoría eran para el asma. Y en este metanálisis se encontró que el 24% de mejora en el control de los síntomas de alergia y también que la mejora del asma fue de aproximadamente un 22%. La mejora de los síntomas de la rinitis fue tres veces mayor en el grupo tratado con el izado bacteriano en comparación con los controles. Y también se estudiaron eh, algunos nive niveles de inmunoglobulinas como la A y la G que fueron más altos en el grupo tratado a comparación del control. También se, se evaluó eh, mediante una espirometría el FEV1 y se pudo ver que aumentó este después del tratamiento con el lisado bacteriano, lo que indica una mejora en la función pulmonar. Por lo que esta metaanálisis concluye que se mostró una mejoría de los síntomas de las enfermedades alérgicas cuando se administraron lisados bacterianos combinados con el tratamiento de rutina. Uno de los lisados bacterianos eh, que está más comercializado es este, el pulmanorum, pulmanorum, ajá, el OM85. Ahora, como pudimos ver, pues todos estos tratamientos tienen múltiples efectos adversos también, no solo son efectos benéficos para los pacientes. Eh, se pueden ver tanto reacciones eh, de toxicidad secundaria al uso de estas hierbas y de, de estas técnicas así como enfermedades alérgicas a los propios componentes de estos medicamentos. A pesar de que las creencias de que la medicina complementaria y alternativa es más segura que las terapias convencionales, se ha observado un gran porcentaje de reacciones adversas, incluso llegando hasta anafilaxia. Y en el caso de reacciones de toxicidad, pueden incluso llegar a, a fomentar la insuficiencia hepática la falta de medicamentos, de mejora en los medicamentos, la desnutrición, la exacerbación de los eczemas, quemaduras en la piel, reacciones a medicamentos, incluso desarrollando eh, reacciones que son mediadas por eosinófilos y también exacerbaciones del asma. En cuanto a la anafilaxia, en este tipo de medicina complementaria se ha observado que va a depender de la prevalencia del uso de estas técnicas. Y puede ser tanto debido a la alergenicidad intrínseca de estas sustancias como a reacciones cruzadas con alérgenos desconocidos, eh, con eh, sensibilizaciones o alergias que ya tenga el paciente eh, como antecedente. También va a deberse, va a asociarse al método de administración siendo más frecuente cuando este tipo de medicinas herbales se ingieren o se toman a comparación de las que solo se, se untan o se ponen en la piel. Y de igual manera, la contaminación de los productos también puede ser un factor que puede generar con mayor frecuencia esta anafilaxia. Como lo vimos, la vía de administración va a ser más probable si son orales o intravenosos. Los, se ha visto que puede llegar a desarrollarse la anafilaxia con más frecuencia en mujeres. Incluso las propias enfermedades atópicas pueden llegar a predisponer el desarrollo de la alergia en el uso de la medicina complementaria y alternativa. Cuando son los medicamentos a base de hierbas, se ha visto que puede haber eh, reacciones alérgicas secundarias al contenido, sobre, sobre todo de fleum pratense en un 6.5%, de andrographis paniculata en un 5%, Equinasia púrpura en un 3.8% y de ginkgo biloba en un 3.6%. Y ya para terminar, las conclusiones son que la medicina complementaria y alternativa es bastante utilizada por la población para tratar las alergias, por lo que es obligación de los médicos conocer aquellos efectos que puedan producir en la salud. Las personas más jóvenes y mejor educadas tienden a usar estos métodos con más frecuencia, al contrario de lo que nosotros pensaríamos, que las personas de mayor edad y con, con menos eh, estudios pueden llegar a usarlo más. Y los pacientes que usan o no la medicina complementaria alérgica para las alergias pueden distinguirse por características psicosociales como el lugar del control de la salud y la calidad de vida debe reconocerse como una carga de coste considerable para la sociedad y el paciente individual, ya que su implicación en la salud pública también debe desestimarse en el contexto de la evidencia limitada de eficacia. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.